Lunes 6 de julio, el saludo cordial para ustedes, amables televidentes, que se mantienen en compañía de Girón TV y su espacio informativo, el semanario Noti Girón, que lunes a lunes llega en vivo y directo desde las 19 horas de Ecuador. La bienvenida también a quienes nos siguen a través de www.achiras.net.es en cualquier parte del planeta. Este programa noticioso local se retransmite los martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. Y desde el martes para el Cantón Santa Isabel y todo el Valle de Yunguilla. Este espacio contiene material tipo I informativo o de opinión, P publicitario, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, denuncias a nuestro número telefónico, el 2275-573. También puede hacerlo mediante las redes sociales de Twitter y Facebook de Achiras. Antes de empezar, hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares de quien en vida fue Porfirio Guzmán Segarra, quien ha fallecido el pasado fin de semana en Estados Unidos. Paz en la tumba. Moradores de la comunidad de El Pongo y otros sectores aledaños piden a las autoridades pertinentes control en la parada de buses, pues varias personas desde hace algún tiempo han empezado a dejar parqueadas sus motocicletas sobre la losa de la parada de buses y arrimadas a los asientos del espacio destinados al descanso de personas mientras esperan el transporte. Incluso, según los moradores, hay conductores que dejan vehículos livianos como camionetas o autos estacionados en este lugar, violando e irrespetando el derecho de los usuarios. Se pide hacer respetar el espacio público. A través del decreto 703 del 25 de junio de 2015, el gobierno crea la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES. Esto, según han mencionado, como instancia especializada para promover y controlar la calidad de servicios públicos y privados de salud y para proporcionar a los usuarios del Sistema Nacional de Salud y a profesionales de salud una instancia técnica conformada por expertos para evaluar casos de atención médica que hayan tenido resultados negativos en los que se hayan cometido presuntos errores en atención. Frente a ello, representantes de la Federación Médica Ecuatoriana, FME, y de los colegios médicos provinciales han reaccionado en contra y convocaron a plantones en la capital y otras ciudades del país la semana pasada. Los médicos reclaman que la ministra Karina Vance y otros funcionarios quienes rompieron el diálogo el año pasado. Alberto Narváez, secretario ejecutivo de la FME, confirmó que durante el 2004 se mantuvieron varias reuniones, pero aclaró que no hubo conclusiones y que después se suspendieron los encuentros. Lo que los médicos rechazan, entre otras cosas, es que el directorio de la entidad esté integrado exclusivamente por funcionarios del gobierno y no por profesionales vinculados a la salud. El jueves pasado, mientras en varias ciudades se desarrollaban marchas, el Distrito de Salud de Santa Isabel convocó a una reunión a todos los empleados del Hospital de Girón desde las 3 de la tarde para explicar el avance del decreto. Les hemos preparado un resumen de lo que se dijo en esta reunión, que se espera en los próximos días llegue a más sectores de este cantón. Esta reunión que hemos convocado en este primer momento es con los compañeros, el personal del mismo Ministerio de Salud Pública. Esperamos ya en los próximos días hacer también unas convocatorias a otros profesionales de otras instituciones públicas y también esperamos que haya una buena acogida de profesionales que brindan sus servicios privadamente. La intención es informar, es dar a conocer el decreto 703 firmado por el señor presidente el 25 de junio de este año, y que mediante este decreto se crea a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y de la Medicina Prepagada, al cual se le entregan algunas de las atribuciones que ha venido manteniéndolas el Ministerio de Salud Pública. Cabe señalar que esto parte de un mandato constitucional, ¿no? El derecho y la garantía del acceso a los servicios de salud con calidad es adscrito al Ministerio, pero tiene autonomía financiera y administrativa.
tiene un directorio conformado por tres figuras de dirección, ¿no? La ministra o su delegado, un delegado del CNESIP y un delegado de la presidencia. Además, tiene un director ejecutivo que es el que se encarga de llevar la ejecución normal de sus actividades, de ejecución presupuestaria y del cumplimiento de las funciones que le son propias a la agencia. Este decreto presidencial entrará en vigencia una vez que sea publicado en el registro oficial y a partir de ese momento se establecen 6 meses para poder hacer todos los procesos administrativos y trasladar las funciones y atribuciones del Ministerio de Salud a esta entidad. ¿Dará a lo mejor diálogos con otros sectores ciudadanos, con los médicos aquí en Girón? Es que precisamente lo que estamos buscando, hemos previsto, y eso lo vamos a conversar aquí con los compañeros del hospital para que podamos hacer un llamado, una invitación a los profesionales en libre ejercicio. Esperamos la próxima semana establecer un día, una hora, invitarles, conversar, dar la información necesaria y es más, hasta recoger inquietudes o recomendaciones que puedan haber al respecto. Algunas de las cosas sumamente importantes que hay que señalar es que esto se ha convertido en un motivo de totalmente equivocadas interpretaciones en algunos de los alcances que tiene la creación de esta agencia. Uno de ellos que es el que ha generado últimamente, por ejemplo, esta cobarde agresión que recibió el señor viceministro de Gobernanza de la Salud Pública hace pocos días en Quito por parte de algunos profesionales agremiados que no permitieron el desarrollo de un espacio de diálogo que era la intención del señor viceministro. Están aseverando información totalmente errónea. Entre las atribuciones de esta agencia está el establecer precios de los servicios de salud. Las funciones que esta agencia toma son funciones que ya tiene el Ministerio de Salud Pública. El establecimiento de tarifas también desde el año 2012 existe el tarifario del Sistema Nacional de Salud. La intención de la agencia es la mejora continua de la calidad de los servicios, el control de la calidad de estos servicios y con personal especializado, externo e independiente, que se harán los análisis, los estudios de los casos, como decía, para encontrarle o bien una salida conciliatoria o bien iniciar el trámite correspondiente de carácter penal, si el caso así lo amerita. Digamos, lo que se busca es que el mismo ministerio, con respecto a sus propios servicios, pues no sea juez y parte del control y tengamos más bien un organismo especializado que haga este control al sector público y al sector privado, ¿sí? La idea fundamental es garantizar que la atención, que los servicios que recibimos la ciudadanía sean de calidad. Y no necesariamente es que va a entrar la agencia de inmediato a su creación a imponer sanciones. Esta es información pública. En la página de la Presidencia de la República, presidencia.gob.es, hay un enlace sobre los decretos, uno puede ingresar. Los reclamos que hacen los médicos es de que este decreto ejecutivo entró sin el diálogo que se había ofrecido hacer con los médicos. Eso es totalmente incorrecto, ¿sí? Ya ha habido conversaciones previas entre el gobierno nacional y gremios profesionales. Atención, diga adiós a las varices. Centro Médico Biláser de Cuenca comunica a la ciudadanía de Girón y sus alrededores que los días domingos desde las 10 de la mañana están realizando consultas médicas sobre varices y tratamiento sin cirugía. También úlceras varicosas, arañitas vasculares o trombosis. Además se realizan ecografías vasculares para saber el daño que ha causado las varices. Los tratamientos serán realizados por médicos especializados en Argentina. Se utilizarán líquidos y espumas especiales con microcirugía o con láser evitando la cirugía. Solicite su turno a los teléfonos 4043-707 o al celular 0988-420-0236. O también puede asistir a la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre junto a Farmacia Girón.
El teléfono 2275-169. El costo de la consulta es de $10. Todos los tratamientos son con el 50% de descuento. Atención, colonia vacacional para niños y jóvenes. Camp Summer Breeze. Brinde a sus niños la oportunidad de aprender el idioma inglés en un ambiente de campo, desarrollando actividades didácticas y recreativas que incentivarán la asimilación del idioma con mayor facilidad. Las matrículas están abiertas en la colonia vacacional Camp Summer Breeze. Iniciamos el 13 de julio en el sector de El Pongo. Contamos con servicio de transporte. Comuníquese a los números telefónicos 099-812-2618, 096-972-1515 o encuentre nuestra página web Global English. Los cupos son limitados. Vendo hermoso terreno listo para construir. 5.141 metros cuadrados ubicados en el sector La Encontrada, La Unión, a 3 minutos de la vía principal. Posee vía de acceso privado, laguna y reservorio de concreto con capacidad de 25 metros cúbicos, plantas ornamentales y frutales, cerramiento de malla y alambre. Valor $155,000 americanos. Informes en Ecuador al 099-953-5565 o también al teléfono 2270-743. Los sabores cobran vida en Leoquina. Desayunos del pueblo con el tradicional motepillo, tigrillo, desayuno americano y continental. Almuerzos ejecutivos con la cocina del mundo. El menú de platos a la carta será una inolvidable aventura culinaria. Filet miñón, lomo holandés, mariscos, carnes al grill, costillas y chuletas de cerdo con salsas innovadoras. Una selección de pastas y lasañas con el típico pan de ajo y la infaltable comida rápida. Tortas y postres artesanales, todo esto acompañado de bebidas frías y calientes. Buffets y menús para toda clase de eventos sociales, en el lugar que usted prefiera. Solicite su menú de degustación totalmente gratis. Ubícanos en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Leoquina Restaurant, el placer de comer. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papi pollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región.
éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Un incendio forestal de magnitud se registró el viernes 3 de julio en el sector de Cabuncata. Según los bomberos que acudieron a combatir el flagelo, al menos 5 hectáreas de chaparro y vegetación nativa fueron devoradas por el fuego, iniciado por desconocidos. La topografía del lugar dificultó las labores de combate. Cerca de 2 horas los bomberos trabajaron y pudieron controlar la situación cuando la noche empezaba a caer. Aunque suena reiterativo e infructuoso, los bomberos hacen el llamado a la población para evitar encender fuego y destruir la naturaleza. No solo se queman los montes, sino también se debilita la tierra y desaparecen animales e insectos que en cierta forma cumplen un trabajo en la ecología. Se recuerda que el número de emergencia de los bomberos es el 2275-102 o puede llamar sin costo y dar la información correcta al 911. Desde cualquier teléfono fijo o celular. A estos números también puede hacer conocer el nombre de quienes provoquen estos flagelos. Los planteles educativos básicos, luego de concluir con el cronograma establecido a inicios del año lectivo, se encuentran ya de vacaciones. El viernes acudimos a la unidad educativa 27 de febrero para el programa de clausura del año lectivo 2014-2015. Paralelo, se desarrolló la Casa Abierta, donde los estudiantes demostraron todo lo aprendido durante el año en los denominados clubes, actividades manuales, artísticas, culinarias y más fueron asimiladas por los estudiantes. Hoy se terminan las labores de los chicos y chicas que pertenecen de primero a noveno año. Mañana es el décimo, de acuerdo a las órdenes ministeriales. Pues en forma normal se ha logrado la colaboración de los padres de familia, de los docentes, de los estudiantes para una mejor culminación de este año lectivo. Este año hay 538 estudiantes matriculados en la institución. Dejo constancia de mi imperecedero agradecimiento a las autoridades de la Coordinación Social Zonal y Distrital 01D03, al personal docente y del DSE, quienes nos han guiado con sus conocimientos para la toma de decisiones oportunas en bien de la institución, a los padres y madres de familia y a todos los estudiantes, es decir, a toda la comunidad educativa de la 27, ya que sin el trabajo en equipo no podríamos seguir siendo los pioneros de la educación. También doy sugerencias. Que las autoridades educativas nos brinden más ayuda en el desarrollo de proyectos que van en beneficio del mejoramiento de la calidad educativa. Solicitar a los padres de familia la colaboración necesaria para el cumplimiento de actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con las innovaciones que se vayan presentando y en base a los acuerdos y compromisos contemplados en el futuro código de convivencia. Sí, desde la próxima semana los muchachos, desde el 8 de julio al 22 de julio, los muchachos ya no asisten a la institución más que los que se han quedado en supletorio, que estos estamos hablando de octavo a décimo, solamente los que se han quedado en supletorio. Ahora, los estudiantes comienzan el año lectivo el próximo 1 de septiembre. La institución no va a quedar cerrada, pues los dirigentes, que somos 3, vamos a venir durante estas vacaciones, que los docentes tienen vacaciones, pero nosotros los directivos vamos a estar asistiendo a la institución. Cualquier pregunta o algo, estamos abiertas las puertas durante estas vacaciones. Al inicio del año lectivo 2014-2015, en calidad de vocero y coordinador de la Comisión de Clubes, presentamos el informe de labores de los diferentes clubes organizados de la institución.
previa a la socialización de los objetivos por los cuales el Ministerio de Educación solicita la organización de clubes en los centros educativos, siguiendo los parámetros del instructivo sin dejar a un lado los estándares de calidad del desempeño docente establecidos en el currículo nacional. Estas actividades son para el cierre de clubes, ahora se llama proyectos escolares. Es el cierre de las actividades realizadas durante el año escolar. Las actividades que se realizaron a lo largo del año lectivo para la construcción y ejecución de los proyectos colaborativos resaltaron con énfasis las características integrales de la educación como una respuesta a la visión global del ser humano que en la actualidad se exige, brindando herramientas que preparen a los estudiantes para los retos del futuro. Son 19 clubes con los proyectos educativos aplicando las actividades de interdisciplinarias para el mejoramiento y del estudiantado. Hemos aprendido a hacer una exquisita ensalada verde, ensalada de frutas, algunas tortas de diferentes sabores y algunas cosas más. ¿Y qué tiempo es que han aprendido a hacer ustedes? ¿Qué días dedicaron a esta actividad? A nosotros nos indicaron los días viernes después de los recreos. ¿Le ha gustado estas actividades? Sí, sí me ha gustado porque aprendo mucho y paso divirtiéndome. Estamos haciendo el sancocho en el transcurso del año y su preparación. Lo primero la carne, también 10 libras de carne, agua y ajo. Muy creativo porque nos ayuda a aprender cómo hacer nosotros mismos, a preparar y no que nos den haciendo. Y en el mismo plantel educativo 27 de febrero, el sábado 4 de julio, se desarrolló la ceremonia de clausura y graduación de la primera promoción de estudiantes que terminaron su educación básica o tercer curso, es decir, que cumplieron 10 años de estudios en el mismo plantel educativo según las nuevas leyes vigentes. Los alumnos que aprobaron esta etapa estudiantil deberán continuar sus estudios de bachillerato obligatoriamente en el Colegio Alejandro Andrade Cordero, se informó durante la ceremonia desarrollada. Mientras tanto, en la Escuela Juan José Flores también se clausuró el año lectivo 2014-2015 en la mañana del sábado 4 de julio. El acto se lo realizó en dos partes, la primera en el Salón del Pueblo, Jaime Vallejo y Raez, y la segunda en el patio del plantel. Aquí se declaró oficialmente concluido el periodo escolar 2014-2015. Este establecimiento educativo ofrece a los estudiantes hasta el séptimo año de educación básica. Quienes cumplieron esta etapa deberán matricularse para el octavo año o primer curso en el Colegio Ciudad de Girón, se informó por parte del director del plantel, Jaime Arévalo. Lo propio ocurrió el sábado en el Instituto Municipal de Educación Especial de Girón. Las labores docentes también concluyeron en este establecimiento. Y hablando del Instituto Municipal Especial, les comentamos que el aula multisensorial ya está instalado. Se nos ha informado por parte de la directora Lorena Solano y se inaugurará este viernes 10 de julio a partir de las 10 de la mañana. Se invita a la comunidad gironense a ser testigos de este acto. Vamos aquí a hacer un espacio de publicidad y regresamos luego de instantes. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Los sabores cobran vida en Leoquina. Desayunos del pueblo con el tradicional motepillo, tigrillo, desayuno americano y continental. Almuerzos ejecutivos con la cocina del mundo. El menú de platos a la carta será una inolvidable aventura culinaria. Filet miñón, lomo holandés, mariscos, carnes al grill, costillas y chuletas de cerdo con salsas innovadoras. Una selección de pastas y lasañas con el típico pan de ajo. Y la infaltable comida rápida, tortas y postres artesanales, todo esto acompañado de bebidas frías y calientes. Buffets y menús para toda clase de eventos sociales, en el lugar que usted prefiera. Solicite su menú de degustación totalmente gratis. Ubícanos en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Leoquina Restaurant, el placer de comer. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30-54-550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Diga adiós a las varices sin cirugía. Centro Médico Biláser de Cuenca comunica a la ciudadanía de Girón y sus alrededores que los días domingos desde las 10 de la mañana se están realizando consultas médicas sobre varices y tratamientos sin cirugía. También úlceras varicosas, arañitas vasculares o trombosis. Además se realizan ecografías vasculares para saber el daño que ha causado las varices. Los tratamientos serán realizados por médicos especializados en Argentina. Se utilizan líquidos y espumas especiales con microcirugía o con láser evitando la cirugía. Solicite su turno a los teléfonos 40-43-707. Repetimos, 40-43-707 o al celular 09-88-42-02-36 o en la calle Andrés Córdoba, 1243 y 3 de noviembre, junto a Farmacia Girón. El teléfono es 2275-169 aquí en Girón. Todos los tratamientos son con el 50% de descuento. El valor de la consulta es de $10. Colonia Vacacional Camp Summer Breeze brinde a sus niños la oportunidad de aprender el idioma inglés en un ambiente de campo, desarrollando actividades didácticas y recreativas que incentivarán la asimilación del idioma con mayor facilidad. Las matrículas están abiertas en la Colonia Vacacional Camp Summer Breeze. Iniciamos el 13 de julio en el sector del Pongo. Contamos con servicio de transporte. Comuníquese a los números telefónicos 099-812-2618, 096-972-1515 o encuentre en nuestra página en Facebook Global English. Los cupos son limitados.
Vendo hermoso terreno listo para construir, 5.141 metros cuadrados, ubicados en el sector La Encontrada, La Unión, a 3 minutos de la vía principal. Posee vía de acceso privado, laguna y reservorio de concreto con capacidad de 25 metros cúbicos, plantas ornamentales y frutales, cerramiento de malla y alambre, valor $155,000 americanos. Informes en Ecuador al número 099-953-5565 o al 2270-743. El campeonato de fútbol sala organizado por el Club Academia 2015 llegó a su fin. Les hemos preparado un resumen de lo que fue el partido final y la ceremonia de premiación. El viernes 3 de julio, desde las 20 horas en el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero Álvarez, se jugó la final del primer campeonato de fútbol sala AKD 2015, organizado por el recientemente formado Club Academia, que a su vez se ha convertido en el primer club jurídico que forma parte de Liga Deportiva Cantonal de Girón. El torneo inició el 17 de abril con la participación de 18 equipos. En la noche de la final, el equipo Eclipse se impuso a Pumas y lograron levantar el trofeo del tercer puesto, mientras que por el primer lugar, en un vibrante encuentro, los representantes de AKD perteneciente a Girón y Emo Hubs de Santa Isabel provocaron grandes emociones en los asistentes. Una jugada polémica se dio. Los visitantes reclamaron gol a esta acción, pero los jueces no dudaron al momento de decidir que no hubo tal. Al final del compromiso, los locales se impusieron por 3 goles a sus rivales que lograron conseguir 2. Concluidos los encuentros, de inmediato se procedió al acto de premiación. Muy grato, ¿no?, que estos espacios se utilicen de esta manera, que para el deporte, que prime en el cantón, que siempre ha sido, pero hoy más que nunca con estos espacios dignos para ustedes. Mil felicitaciones a los equipos, a los 4 equipos que han jugado el día de hoy. De manera especial, una felicitación al campeón, ¿no?, al campeón de este campeonato. También quisiera felicitarles a ustedes, jóvenes de La Unión. Bienvenidos siempre. Este espacio es la casa para propios y extraños. Gracias a todos ustedes. Tenemos ahora la premiación al equipo que quedó en tercer lugar. Es el equipo de Eclipse Total. Llamamos al equipo de Emo Hubs. Tenemos ahora desde el domingo 5 de julio es huésped del Ecuador el Papa Francisco. El sumo pontífice de la Iglesia Católica cumple agenda en las ciudades de Quito y Guayaquil. Miles de fieles se han trasladado hacia las ciudades de permanencia para estar cerca de él en esta ocasión histórica para el país, puesto que es la segunda ocasión que un Papa visita Ecuador. El padre Víctor Cabrera, párroco de Girón, por razones de salud no pudo acudir. Hoy dialogamos con el párroco gironense sobre lo que representa esta visita, el mensaje y la actitud que se espera luego de la misma. Es una motivación enorme para el pueblo de Dios, para el pueblo ecuatoriano y sobre todo para la Iglesia, sentir que el pastor viene a estar con su pueblo, viene a estar juntamente con sus ovejas, creo que haciendo realidad lo del Evangelio. Si la oveja está un poco perdida, va a buscarla, encontrarla para estar y devolver la alegría que de pronto se pierde. O sea, creo que es un momento de gracia que el Señor nos regala en estos días para que Ecuador, sobre todo, viva en torno a la unidad. El sueño de Jesucristo siempre fue
Padre, te ruego para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que todos sean completamente uno. Y creo que el Papa siempre será el que trae el mensaje, la unidad para nuestro pueblo. Regiones se han trasladado hacia Quito, Guayaquil, los lugares que va a estar el Papa. Personas que colaboran en la parroquia también han viajado. Usted no lo ha hecho, Padre. ¿Cuál ha sido el motivo? Bueno, sí, yo tengo un problema de salud, la columna bastante afectada, y entonces por prescripción médica me han pedido que evite el esfuerzo, sobre todo prolongado. O sea, entonces, si uno quiere dar de mejor manera y responder a las acciones pastorales, también tiene que cuidarse un poquito. O sea, esa ha sido la motivación, claro. A mí me pidieron que si pudiera concelebrar tanto en Guayaquil, en Quito, estar en el Quinche ahí, pero por, digo, mi situación eminentemente de salud, o sea, la que no me ha permitido. Sin embargo, han sido los compañeros, tanto nuestro diácono como el seminarista, ellos pidieron ir, y me parece importante que tenga un encuentro cercanísimo con el centro de unidad de la Iglesia Católica, o sea, con nuestro pastor supremo, el Papa Francisco. El Papa, según de lo que se ha podido escuchar, ha enviado un mensaje conciliador para el país. ¿Qué opinión le merece esto a usted, Padre Víctor? Sí, me parece que el profeta va donde Dios le envía. Y no le manda solamente lugares donde va a ser aplaudido, sino inclusive lugares difíciles, críticos. El profeta va a hablar en nombre de Dios, con la verdad de Dios y sobre todo el mensaje que ha traído de verdad, invocando la unidad de nuestro pueblo. Sí, son momentos críticos que está viviendo el país. Sin embargo, esta venida tiene que invitar al diálogo a todos, como él mismo ha manifestado, el diálogo con todos, sin excluir a nadie. Y me parece que eso es el gesto más lindo. Dios no vino a excluir a nadie, sino vino a incluir a toditos. Y el Papa, como representante de Cristo en la tierra, viene también a invitar al diálogo a todos, que no se excluya a nadie. Porque el momento en el cual se excluye a alguien, se deja de contar con su opinión, con su mensaje, con su pensamiento, y eso provoca dificultades. En cambio, cuando se incluye a todos, se escucha a todos, me parece que eso es enriquecedor. Y quizás el mensaje del Papa al gobierno, a los sectores de oposición, les llegue y después de su viaje puedan sentarse de verdad a hacer un diálogo amplio, abierto, incluyente, y donde todos vean los mejores senderos por donde tiene que seguir avanzando nuestro país. El mensaje, ¿cómo lo deberíamos interpretar, a lo mejor acoplando nuestra realidad, Padre, a nuestro Girón, el mensaje del Papa, la visita del Papa, y a quienes han podido ir a verlo, o gracias a la tecnología podemos saber lo que ocurre? Sí, me parece importante que la gente que vaya tenga el contacto, tiene que tener nueva actitud. La actitud va a depender muchísimo, sobre todo cuando yo leo los evangelios y veo aquella persona que buscaba a Jesús, le encontraba, así esté postrada, se levantaba y había un cambio, una nueva perspectiva. Siempre el encuentro con Jesús marcaba el antes y el después. Y creo también para todos los que han ido al encuentro con el Papa o los que podamos verle por la televisión, este encuentro tiene que marcarnos también en un antes y en un después. El antes no importa lo que haya sido, lo que se ha hecho, lo que se haya dicho, lo que importa es el después. ¿Qué frutos positivos podemos encontrar para seguir aportando y enrumbar nuestros pueblos, nuestros cantones, nuestra patria de una mejor manera? La refundación de la patria nueva, pero con un espíritu donde nos amemos todos, donde el odio, el resentimiento, la venganza queden de lado, que sea el pasado, pero que el mensaje de amor y de vida sea el que vuelva a unirnos y a enrumbarnos por un mejor sentido. Sí, me parece también que es un mensaje oportuno en este tiempo. La encíclica que acaba de sacar, Laudato Si, alabado sea mi Señor, entonces un mensaje sobre el trato que debemos dar a nuestra Madre Tierra, la creación, sobre todo cómo poder disfrutar de este regalo. A mí sí me parece un regalo de los tiempos, en este tiempo sumamente conflictivo también por el extractivismo y por todo lo demás,
derecho de la tierra, derecho de la creación, derecho de los pueblos. ¿Cómo poder aprovechar? Leerle, descubrirle, sí, aquí habla muchísimo, sobre todo cuál es el deber con nuestra casa grande. La invitación es también entonces para que podamos adquirir esta pequeña encíclica, un regalo hermoso, leerla, vivirla y aplicarla a nuestras realidades todos los días. Quizás para empezar, cuidando la casa del papel del caramelo, colocando en el lugar que se le debe, evitando la contaminación, porque también nuestro pueblo se contamina por una falta de educación, la falta de cultura también. Entonces, el cuidado de la casa tiene que empezar también en el lugar donde estemos. Y quizás este sea un librito de una inspiración enorme para todo el pueblo, para todo el mundo, o sea, no solamente para el católico o no católico, no, para todo el mundo que habitamos en esta tierra. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Los sabores cobran vida en Leoquina. Desayunos del pueblo con el tradicional motepillo, tigrillo, desayuno americano y continental. Almuerzos ejecutivos con la cocina del mundo. El menú de platos a la carta será una inolvidable aventura culinaria. Filet miñón, lomo holandés, mariscos, carnes al grill, costillas y chuletas de cerdo con salsas innovadoras. Una selección de pastas y lasañas con el típico pan de ajo. Y la infaltable comida rápida, tortas y postres artesanales, todo esto acompañado de bebidas frías y calientes. Buffets y menús para toda clase de eventos sociales, en el lugar que usted prefiera. Solicite su menú de degustación totalmente gratis. Ubícanos en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro, Leoquina Restaurant, el placer de comer. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. El
El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Moradores del sector de las canchas de Liga Deportiva Cantonal de Girón sienten preocupación porque por el lugar frecuentan personas con enfermedad de alcoholismo y cada vez es mayor el número. Dicen que a toda hora es posible encontrarlos en las veredas o en los predios de Liga. Por ello tienen temor de que sus hijos acudan a estos espacios públicos de recreación. Un niño de 8 años confirmó esos temores. Tengo miedo de ir allá porque están ellos, dijo el infante, quien desde su casa miraba que cerca de los juegos infantiles en esta mañana un grupo de personas ingerían alcohol en el graderío entre la cancha de Ecuavoley y los juegos infantiles. La asistencia de la policía en esta mañana fue inmediata y pudieron hacer que las personas en estado etílico abandonen el lugar. Pero existen ocasiones en que no es así, denunció una de las personas que reservamos su nombre. Es un grupo grande que se reúne en ciertas horas y a pesar de haberse notificado a las autoridades, no hay una solución al problema y por todo el sector es posible encontrarlos. Aducen que uno de los factores por el que las personas acuden a este sitio es por la facilidad con que se puede adquirir licor en forma clandestina y a cualquier hora en una tienda. Piden a las autoridades mayor control a los locales clandestinos de expendio de licor, que son muchos en el cantón. A las personas denunciar estos hechos y a quien corresponda buscar la forma de ayudar a estas personas que padecen la enfermedad de alcoholismo, que en lugar de decrecer en número, va aumentando. Damos lectura a un boletín de prensa que nos han enviado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y la Unidad Municipal de Tránsito, que dice lo siguiente. Mediante resolución 0003 CNC del 2015, el Consejo Nacional de Competencias transfiere a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y mancomunidades las competencias involucradas en el modelo de gestión B, y tendrán a su cargo la planificación, regulación, control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, exceptuando el control operativo del tránsito en la vía pública, el cual lo podrán asumir cuando se encuentren debidamente fortalecidos individualmente, mancomunadamente o a través de consorcios dentro de las competencias como modelo de gestión B. Se encuentra la revisión técnica y matriculación vehicular. En virtud de ello, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, con el fin de cumplir con esta disposición y con el afán de brindar un servicio de calidad a todos los ciudadanos, informa que se ha implementado la Unidad Municipal de Tránsito Girón, en donde se realizarán los trámites contemplados en la competencia, como son matrículas, renovaciones de matrículas, traspasos, cambios de servicios, duplicados de placas, etcétera. La misma que se encuentra ubicada en los exteriores del Centro Comercial Girón, en la calle Juan Mitimilla, entre las calles García Moreno y Abraham Barzallo, locales número 10, 11 y 12. Las oficinas entrarán en funcionamiento a partir del día martes 7 de julio del presente mes. Los pagos por los diferentes servicios antes mencionados se podrán realizar en las instituciones financieras localizadas en el centro cantonal. El proceso de matriculación se manejará de acuerdo a la calendarización que rige a nivel nacional, según el último dígito de la placa, encontrándonos en el dígito número 6. Los horarios de atención al público serán de 8 horas a 12 y de 13 horas a 16 horas 30. Para cualquier información pueden comunicarse al teléfono 07-2276-450.
Es decir, desde este día martes 7 de julio arranca el proceso de matriculación vehicular en Girón, esta vez a cargo de la municipalidad en el Cantón Girón, y que las oficinas están localizadas en la calle Juan Veintimilla y Abraham Barzallo, al frente casi del local Rincón del Río. Atención a las personas que adeudan por más de 2 meses el servicio que presta Girón TV. Se les pide, por favor, hasta el día 10 de julio acercarse a cancelar sus deudas. Caso contrario, a partir de esa fecha se estará empezando a los cortes. Evítese el inconveniente y acérquese a pagar sus mensualidades hasta el 10 de julio, a quienes adeuden por más de 2 meses. Les indicamos que este servicio informativo se lo retransmite los días martes, miércoles y jueves en horario de 8, 12 y 18 horas, y también a partir del día martes se lo transmite a través de Chabelo TV en el Cantón Santa Isabel para todo el Valle de Yunguilla, incluido la comunidad de Lentac y la parroquia La Asunción. La farmacia de turno en la presente semana es Farmacia Municipal. Está en la calle Antonio Flor 595 y García Moreno. El teléfono el 2275-910. Los turnos de las farmacias inician los días sábados a las 6 de la mañana. A esa hora es el cambio de turno según el horario que se nos hace conocer de parte de la entidad correspondiente. Reiteramos la invitación a las personas a acudir ese día viernes a partir de las 10 de la mañana en el local del Instituto Municipal de Educación Especial para la inauguración de la aula multisensorial, que según nos ha manifestado la directora del instituto, Lorena Solano, está ya instalado todos los equipos. Entonces, todos asistir quienes deseen ser partícipes de esta inauguración este próximo día viernes a partir de las 10 de la mañana. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos vamos a despedir por esta presente semana. Esperamos que todos hayan tenido un excelente inicio de semana y que continúen todos los días así, con pie firme. De nuestra parte, de quienes hacemos Girón TV, achiras.net.es, una buena noche. Y también queremos, por cierto, antes de concluir, llegar con un cordial saludo a todas las personas que por temporada de vacaciones están viniendo, están visitando, están ya en el Cantón Girón. A todos ustedes la bienvenida y que disfruten de nuestro Cantón Girón. Buenas noches.